Andrónico Rodríguez no se define si es evista o arcista. Esto ante las opiniones de varias personas que indican que él sería un oportunista dentro del MAS. De esta autoridad, ¿qué opinas vos? ¿Es evista o arcista? ¿No hay un chancecillo? ¿Para qué te insistía, por favor, si es una decisión política de ese arcista o evista? A ver, voy a entrar en ese detalle, periodistas. ¿Qué está pasando también en la organización? Porque están analizando, manifiestan expulsar también a Evo Morales. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con las expulsiones apresuradas a través de una hoja, saca una resolución a la directiva y ya, como no le cae, lo expulsa a uno o a otro. Las expulsiones, de acuerdo a nuestros estatutos, están contempladas de que se deben desarrollar o realizar en un congreso. Entonces, es un tema muy interno que se va a discutir, seguramente lo puedo discutir a priori para la especulación posterior. ¿Qué relaciones han designado a Evo Morales como candidato? No es una decisión a priori que está muy adelantada para el 2025 en las elecciones generales. ¿Qué piensa usted, por favor? No es una decisión de una organización social y se respeta, ¿no? Hace momentos atrás también mencionaba y criticaba a la oposición por estos ataques a Evo Morales y guisarse cuando los ataques surgen del ala evista y arcista. ¿Qué criterio tiene sobre eso, por favor? Bueno, nuevamente, repito, que todo esto debe concluir en un debate excelente. Seguramente vamos a discutir, debatir de todo lo que vaya a corresponder en los próximos entidades nacionales y congresos de la Unión. Presidente, si existe una ruptura entre el MAS y el gobierno, por favor. Bueno, se especula de todo, absolutamente de todo, ¿no? No quiero emitir ningún criterio para una posterior especulación. Hay versiones de todo, absolutamente. Desde mi punto de vista, creo que es importante la democracia interna dentro del MAS, que el debate sea más sincero y serio y responsable frente a estos logros necesarios de derecho.